Fuera de orden, crónica de la desgracia, nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Orden. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, hora de Venezuela, estrenamos una nueva emisión aquí en YouTube. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, también aquí, hora de Venezuela, aquí en mi canal YouTube. También una nueva emisión porque los fines de semana la actualidad no descansa. Gracias a todos los que no han descansado en su apoyo a este contenido a través de Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf, con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos, porque ese apoyo es el que me permite seguir alimentando estos contenidos y me permite además costear todo lo que significa, en efecto, la realización de este contenido, mantenerlos en las plataformas gratuitas de YouTube y Facebook y hacerlo llegar a más personas para que sin duda puedan formarse su propia opinión con lo que decimos aquí. No queremos que nadie, no somos un partido político, no estamos buscando que voten por nosotros ni que crean en lo que a pie juntillas en lo que nosotros decimos, sino que contrasten, que tengan esta opinión, estos análisis y estas informaciones como parte de los insumos propios para formarse su opinión en función de su criterio. Con eso nos conformamos porque evidentemente eso, de eso se trata, de utilizar el cerebro y formarse su propia opinión. Gracias a los que se han suscrito en mi Patreon por ayudarme a seguir haciendo este trabajo. Venezuela no es Guinea. Y Guinea no es Venezuela. En Guinea no hay mood. En Guinea no hubo topochazo, no hubo. No hubo diálogo en México. En Guinea no se aparecieron los noruegos. Señor. En Guinea no hubo pacto que valga. En Guinea no hubo tutía. En Guinea no hubo habladera, no hubo oposición falsaria y protibularia, no hubo Freddy Pokémon, no hubo Henry Mamaplancha, no hubo Julio Boborges, no hubo Capriles Ratowski, no hubo Locoldo, no hubo voluntad para robar, no hubo primero inmundicia, nada de eso. No hubo chavismo democrático, no, nada de eso. En Guinea, ¿qué es lo que hubo? Plomo por ese rabo. Plomo y para el cuartel. Chao contigo. Eso fue lo que hubo en Guinea. Suerte que tienen algunos, dirán. Ya es Venezuela, ¿no? Pero es de verdad, verdaderamente lamentable atestiguar cómo las soluciones sencillas existen o las soluciones lógicas. Ah, se volvió loco el tipo, se quiere quedar en el poder, no quiere respetar las normas de la democracia, quiere hacer lo que le da la gana, quiere perpetuarse. Ah, bueno, hay que sacarlo. No hay más nada que discutir. No hay más nada que discutir. ¿Por qué hay que hacer? No, que vamos a hacer una negociación, vamos a dialogar, vamos a conversar para ver si de verdad agarramos. No, 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 no hay nada que discutir. El tipo se volvió loco, se quiere quedar con el poder. Plomo, fuera de aquí, ya está. Es una cosa lógica. Así es la vida desde que el poder es poder. El tipo se quiere perpetuar, lo sentimos mucho, hasta luego Luca, hasta luego Luca. Lo ponemos así, mira, como al coyote, de busca. Pero eso fue en Guinea, Guinea Conakry, como se le conoce a la República de Guinea, para diferenciarla de la Guinea Ecuatorial y de la Guinea Bissau. Pero qué hay y qué fue lo que pasó? Porque todo el mundo pregunta, pero qué fue lo que pasó? La gente normalmente pregunta, ¿dónde queda Guinea? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué hay allí? Es muy interesante porque en realidad lo que hablamos, por cierto, lo que hablamos siempre con Alberto Franceschi, la cuestión de la dialéctica de imperios. Cuando usted revisa lo que ocurre en cualquier rincón del mundo, usted se va a conseguir las pezuñas de algún imperio haciendo lo que sea por sus intereses. No es distinto aquí. No es para nada distinto aquí. Creo que en lo que está pasando en Guinea Conakry están las pezuñas de más de un imperio, o de un aspirante imperio, o de un imperio caído. Pero en todo caso, creo que es importante ver
algunas cosas aquí. Lo principal es que hubo, en efecto, un golpe de Estado. Sí, porque técnicamente fue un golpe de Estado. Y el presidente Alpha Condé, tremendo nombre, pana, nombre de reggaetonero, de cantante de dembow. ¿Ah? Alpha Condé. Se puede meter cantante de reggaetón, se pone unos bling bling, una cosa. Los militares detuvieron al tipo, le dijeron, quieto ahí, chico, quieto ahí, siéntate ahí en el mueble y de ahí no te vas a parar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el domingo, porque aquí no sé, porque esa es la otra, ¿no? No se descansa. Ah, no, que el domingo no, vamos a alzarnos el lunes, porque el lunes la gente está en Twitter, el lunes la gente está en las redes sociales. No, 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 chico, vámonos, pum. El domingo 5 de septiembre del 2021, unos miembros del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guinea, liderados por el coronel Mamadi Doumbouya, ejecutaron un golpe de Estado, detuvieron al presidente y declararon la disolución de la constitución y del gobierno que encabezaba Alpha Condé, constitución que él se mandó a hacer a su medida. Claro está, porque los conocemos, sabemos cómo son, Alpha Condé, sabemos cómo eres, Alpha Condé. Mamadi Doumbouya es el comandante del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército Guineano, responsable del golpe de Estado. Este señor tiene 15 años de experiencia en operaciones militares, según dice su currículo público. Por supuesto, hay que decir que para nosotros los venezolanos, ver a un militar con una boina roja, bueno, nos eriza la piel, ¿no? Porque uno dice, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, no! Otro como el que se murió y no volverá, porque esa boina roja a nosotros nos trae malos recuerdos. Los lentes oscuros, como si fuese también un cantante de reggaetón y el poco de medallas ahí puestas en un uniforme. Yo creo que esas medallas no deberían ir en un uniforme de combate, porque con el uniforme de combate, de camuflaje, no se usan medallas, porque se supone que usted va al combate y usted no se lleva la medalla para el combate, pero en fin, es África. Este señor, bueno, con esa pinta de cantante de reggaetón, tiene cara de pendejo, pero llámenlo pendejo. El tipo fue el que dio el golpe. Mamadi se lanzó esta acción contra el personaje que gobernaba, el Alfa, justificando las acciones por la falta de respeto a los principios democráticos, la politización excesiva de la administración pública, la mala gestión financiera, la pobreza endémica y la corrupción que imperaba en el país. Siempre hablan de la corrupción. Todo golpista habla de la corrupción. Igualmente, esto va a desarrollar una transición incluyente y pacífica. Ojo, el que tumbaron también dijo lo mismo. Y al final se convirtió en un tiranuelo. Así que tampoco es que vamos a guardar muchas esperanzas. Pero en fin. Alpha Condé, el derrocado, llegó al poder en el 2010. Ahí hubo en ese país más de dos décadas de lucha por el establecimiento de la democracia. Pero el tipo, después que ganó las elecciones en el 2010, pretendió perpetuarse en el poder haciendo unas modificaciones y unas elecciones que fueron reclamadas por la comunidad internacional como truchas, como ficticias, fraudulentas. Entonces se fue convirtiendo poco a poco en un autócrata. En vez del demócrata que fingió ser frente a la comunidad internacional en años pasados. Fíjense que en diciembre de 2020, como les decía, se le acababa su segundo y último mandato autorizado por la Constitución. Es decir, el tipo ya tiene 10 años en el poder, dos mandatos de 5 años. Y entonces él decidió convocar un referendo. ¿Le suena? Convocó un referendo para cambiar la constitución e instaurar la reelección indefinida. ¡Ay, pero qué raro, chico! Yo eso nunca lo había escuchado. ¡Yo! Es primera vez que lo escucho. Por supuesto, eso fue hace menos de un año. Y le dieron clu, clu, clu. Se generaron las protestas, las manifestaciones contra las intenciones del tipo de quedarse en el poder. Y por supuesto, el clima político se enrarece. Cuando ocurre el golpe de Estado, Condé se mantiene detenido por el grupo rebelde y, hasta donde se sabe en este momento, se encuentra bien y fue evaluado por un equipo médico. Ojalá no lo tengan en la horchila como le pasó al que se murió y no volverá. Dios mío, ojalá que no. Pero lo importante es que el golpe de Estado fue celebrado por los grupos de la sociedad,
porque estaban opuestos a que Condé se perpetuara en el poder. Por supuesto, de más está decir que las celebraciones son reales. Fíjense. Ahí no hay nadie gritando ¡UA! Alfa no se va. Ahí no hay nadie gritando que vuelva. La gente está celebrando en la calle. Por supuesto, hay que decir algunas cosas, ¿no? Todo régimen caído tiene quien diga bien hecho que se cayó. Y todo régimen nuevo tiene quien lo aplaude en la calle. El problema viene después. Eso lo sabemos nosotros. Así que, bueno, las imágenes de Guinea con la gente celebrando en la calle puede significar muchas cosas. Sin embargo, lo importante es que lo que termina ocurriendo es que un tipo que tenía 10 años en el poder ofreciendo democracia y que no logró revertir los números que tiene Guinea, un país con 60% de la población bajo la línea de la pobreza. O sea, estamos hablando de un país pobre, realmente pobre, con una situación sanitaria verdaderamente lamentable. Es uno de los países más azotados por el tema del ébola. Entonces, no estamos hablando de un paraíso. Estamos hablando de un país que vive en medio de la desgracia. ¿Okay? Estamos hablando de, además de eso, porque aquí todo hay que decirlo, ¿no? Que la gran mayoría de los países del África y la gran mayoría de los países que han sido colonias, incluido Latinoamérica, incluido Venezuela, tienen unas fronteras ficticias, unas fronteras creadas a imagen y semejanza de los intereses de las potencias colonizadoras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tiene cifras como que, por ejemplo, en Guinea Conakry, como también se le conoce, dentro de su frontera hay 24 grupos étnicos distintos. Imagínense usted la irresponsabilidad que significó meter a 24 grupos étnicos distintos dentro de la misma república. ¿Por qué? Porque le dio la gana en la delimitación que hicieron los franceses en su momento. Pero tú metes a 24 grupos étnicos distintos y tú pretendes que ese país cuando se independice sirva para algo. Por eso es que ocurren las cosas que ocurren, porque tú entonces obligas a estar bajo las mismas normas a 24 grupos étnicos que son tradicionalmente distintos en su forma de ser, en su forma de actuar. No es que tienen que ser por naturaleza enemigos, sino que evidentemente cuando haces la delimitación queda entonces uno de esos 24 grupos siendo mayoría por encima de los demás, y obviamente la naturaleza humana lo que busca en este sistema donde hay una frontera ficticia y donde se impone además la idea de un Estado-Nación a la medida occidental. ¿A dónde deriva esto? En gente que, en grupos étnicos que toman el poder y quieren someter a los demás, en republiquetas, en presidentuchos que terminan siendo tiranuelos. Y eso es lo que pasa. Lamentablemente es así. Y después entonces los europeos se preguntan por qué ellos tienen que ayudar a África. Bueno, pero esos países ¿y por qué tenemos que recibirlos aquí en Europa, refugiados? Bueno, porque esa desgracia la causaron ustedes con sus políticas de colonización del África. Todos. Lo que pasa es que la gente se lo olvida la historia. Y yo creo que por eso es que están sacando en buena parte del mundo, porque no hay una cosa más subversiva para el pensamiento crítico sobre las sociedades que el conocimiento de la historia. Cuando usted conoce la historia, no hay politiquero que venga usted a venderle una mentira. Por eso es que el socialismo del siglo XXI en sus distintas variantes, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en España, en Chile, si se dejan, en Colombia, si se dejan,
El primer objetivo en materia de instauración de su hegemonía es la educación. Y lo primero que hacen es borrar la historia y reinventársela. En España lo hicieron con este tema de la memoria histórica, según lo cual lo que está en la historia no es lo que es verdad. Lo que es verdad es lo que ellos dicen que tienen, que ocurrió. O sea, lo que el poder dice que ocurrió es lo que es la historia. Lo que han hecho los historiadores, eso todo es mentira. Bueno, es lo que han hecho en Venezuela. No se le ocurrió a Chávez, que se murió y no volverá, que Simón Bolívar era sambo. Inclusive salió por ahí diciendo que no había nacido en Caracas, sino en un pueblo cercano a Barlovento llamado Capaya. ¿Por qué? Bueno, porque él le da la gana, porque él quiere que Bolívar sea negro, no mantuano. Porque de alguna manera choca con su... con esa cosmogonía balurda, pseudo histórica o antihistórica que intenta el chavismo establecer. Que el chavismo es el representante de los pobres, de los desfavorecidos, de los pardos. Entonces ahí tienes un problema, porque tú no puedes decir que eres representante de las clases desfavorecidas y decirte bolivariano, porque si alguien no era desfavorecido en la vida, era Simón Bolívar, que fue en su momento el más rico de Venezuela, para quien no lo sabe. Entonces, estas cosas, y bueno, y mantuano de uno en el rabo, déjaselo, vamos al valle para que vean. Entonces, estas cosas uno se puede analizar y uno dice, bueno, estos bichos de verdad necesitan tergiversar la historia. Necesitan tergiversar la historia para que la gente no analice cosas como lo que está pasando en Guinea. O le dice, bueno, ¿y qué pasó en Guinea? ¿Por qué las cosas son así? Bueno, las cosas son así, estimado amigo, porque evidentemente, hubo una imposición de una frontera de una forma completa y absolutamente errónea. Una imposición de una frontera desde todo punto de vista irreal y que vulneraba la existencia y la coexistencia entre 24 grupos étnicos, donde, por cierto, el 85% de la población es islámica. Para que le sumen más, pues. 85% de población islámica. Bien bonito que debe ser ese país, ¿verdad? Provoca mudas. Hay varios, unos cuantos resúmenes por allí sobre lo ocurrido. Vamos a ver uno de ellos. Guinea y Guinea, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions. Bastaría preguntarse si estas manifestaciones responden al sentimiento mayoritario de las 24 etnias que hay en ese país. No es fácil. Ahora, esto no fue... Yo me puse a ver las imágenes de las acciones militares. O sea, busqué... A ver, pero ¿cómo fue la acción ahí? O sea, ¿qué fue lo que se hizo? Y conseguí cosas como esta, fíjense. O plomo real. Que yo me puse a buscar
si se había escapado alguien de la cárcel y se fue para frente de una instalación militar con una tanqueta y unos topochos. O sea, me puse a buscar a ver si había alguna acción parecida a las que hemos visto en Venezuela últimamente, esos golpes fake que la oposición falsa y protocolaria se ha inventado. Pues no, no había nada de eso. Hay algunas cosas interesantes de ver también. Tienen a el bicho. Este es el derrocado. El derrocado presidente, el alfa. Ahí ven como el tipo, nadie lo está torturando, nadie le está pegando, nadie le está orinando encima, nadie lo está preparando para fusilarlo. El tipo se le ve simple y sencillamente caído, ¿verdad? Él lo tiene. Completa y absolutamente caído. Derrotado hasta en su... En su imagen, en su presentación personal, en su gestualidad. Entonces, ahí es donde tú ves, Nicolás, o sea, las cosas no tienen que ser todas malas, las cosas no tienen que ser como le pasó a tu paisano Ceausescu. ¿Cómo ha cambiado África? Mira cómo tiene, mira lo civilizado que está. Me acuerdo cuando derrocaron a Obiang, fue al de Sierra Leona o al de Liberia. Hubo uno de estos bichos, yo creo que fue el de Liberia, me acuerdo. Yo sé que fue una imagen maravillosa, porque cuando el tipo lo captura, el tipo hablaba y no le escuchaba a los golpistas, al jefe de los golpistas, como el tipo no lo escuchaba, lo mandó a agarrar y le cortaron las dos orejas. Y el tipo agarró las dos orejas y las puso en el escritorio y empezó a hablarle a la hora. Ahora sí me escucha. Se vio, está por ahí. Bueno. Ya, hemos cambiado, pues, en África. Mírame a este señor, ¿eh? Que se parece a Rubí Pérez, inclusive cuando vi, se pareciera a Rubí Pérez ahí, ¿verdad? O sea, las cosas han cambiado, ya. Oye, tampoco es que tiene que ser todo violencia, ¿no? Digo yo, las cosas se pueden resolver. ¿Dónde saca usted de aquí? Pues ya está, ¿verdad? Pero, en todo caso, hay algunos resúmenes interesantes. Compatriotas, la situación sociopolítica y económica del país, el desfuncionamiento de las instituciones republicanas, la instrumentalización de la justicia, el piétinement de los derechos de los ciudadanos, el respeto de los principios democráticos, la politización a outrance de la administración pública, la gabegie financiera, la pauvreté y la corrupción endémica. Ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Golpe de Estado militar en Guinea. Oficiales de las fuerzas especiales dijeron el domingo haber capturado al presidente Alpha Condé, conquistado la capital Conakry y disuelto las instituciones. El lunes, los golpistas convocaron a los ministros salientes y a los presidentes de las instituciones a asistir a una reunión en la sede del Parlamento, advirtiendo que cualquier negativa a presentarse será considerada una rebelión. Los militares instalaron barricadas en los accesos al centro de la capital y soldados armados prohibían acercarse al Palacio Presidencial. Guinea, en el este de África, atraviesa desde hace meses una grave crisis económica y política, agravada por la pandemia de COVID-19. Condé fue en 2010 el primer presidente elegido democráticamente luego de décadas de regímenes autoritarios. Pero los defensores de los derechos humanos denuncian una deriva autoritaria en los últimos años de su presidencia y su candidatura para un tercer mandato en 2020 provocó meses de tensiones con decenas de muertos. Tras el anuncio del golpe, hubo celebraciones en los feudos de la oposición de la capital de Guinea. En cambio, en el terreno internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó firmemente el golpe y exigió la liberación del presidente Condé. También la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental condenaron la toma de poder por la fuerza y exigieron la liberación inmediata del mandatario.
La comunidad internacional, como siempre, cabroneando sin vergüenza. Bueno, el secretario general de las Naciones Unidas exige la liberación del presidente. Pero, ¿y por qué no le exigiste al tipo que respetara la democracia? Ojalá fueran tan firmes. Una vez se los escucha y uno dice, pero estos tipos de verdad quieren que uno les escupa la cara. O sea, no hay otra. O sea, ¿cómo es eso que ay, condenamos los hechos? Pero ¿y por qué no condenaste al tipo cuando se quería perpetuar en el poder? Por eso es que los autócratas se quedan en el poder por una comunidad internacional cabrona, encabezada, por supuesto, por la ONU y por personajes como Antonio Guterres. Por supuesto, portugués, con intereses en África. Guinea-Bissau. La otra Guinea. Pasa que estos tipos de verdad son capaces de cortarle la cabeza a la mamá para hacer mondongo y venderlo en la calle. Los socialistas son la peor plaga que hay en la vida. De verdad, qué tipos tan nefastos, ¿verdad? Ah, o sea, pero tú no estás viendo todo lo que ha pasado durante estos 10 años y tú vas a pedir libertad al tipo. Y te vas a horrorizar. Y por supuesto, los otros sátrapas africanos ponen sus barbas en remojo y dicen, ay, no, qué horrible, ¿no? No, nosotros estamos en contra, nosotros llamamos a la paz, llamamos al entendimiento. Claro, porque tumbaron uno de los tuyos y tú pones el cuello tuyo, se te pone tenso porque dice, si tumbaron a este, vienen por mí. Porque estas cosas son contagiosas. Así como se contagia el mal, se contagia el bien. Cuando Chávez generó ese efecto contagio en la América Latina para convertirla en Letrinoamérica en manos del socialismo del siglo XXI, de la misma manera, cuando ocurre lo contrario, se ejerce un efecto contagio. Cuando se le corte la cabeza al chavismo en Venezuela, el efecto cascada en el resto de Latinoamérica va a ser tal que yo auguro que no solamente va a haber un nuevo periodo democrático en toda la región, sino que vamos a tener una nueva Latinoamérica, consciente de lo que significa la democracia, de lo que significa la libertad y de lo que significa la necesidad de tener una economía sana que permita al ciudadano ascender en la pirámide económica, salir de la pobreza y, por supuesto, dejar marcada una movilidad social, socioeconómica positiva en la sociedad. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir algún día, no sé cuándo, pero es imposible que podamos caer infinitamente bajo sin ninguna salvación. Sin embargo, hay algunos datos importantes y yo creo que no está de más decirlo. Hablando de la pezuña de los imperios siempre asomándose. Guinea Conakry, en estos datos, produce el 20% de la bauxita mundial. La bauxita es la materia prima fundamental para la producción de aluminio. ¿Quién es el primer comprador de la bauxita de Guinea? China. Qué raro, China. Para el momento en que ocurre el golpe, el 50% de la producción de bauxita de Guinea, de la República de Guinea, era comprada por China. El aluminio aumentado en lo que va de año ha tenido una subida del 40% en su valor, en su precio, porque la reactivación económica post pandemia así lo ha causado. El aluminio es fundamental, como ustedes lo saben, para la producción de prácticamente todo, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la nanotecnología, microchips, etcétera, está vinculado a la producción de aluminio. También las piezas automotrices, las piezas para la aviación, inclusive para la conservación de alimentos, los enlatados, por ejemplo. Guinea pelea los puestos principales en el mercado chino en exportación de bauxita y aluminio. Y por supuesto tienen en este momento en el que estamos hablando, se ha disparado el precio del aluminio a niveles por encima de los precios de los últimos 10 años. De hecho, hay temor en los analistas económicos y que siguen los precios de los commodities, las exportaciones y el comercio internacional, de que China, con la voracidad que le caracteriza para garantizar las producciones futuras, compre de golpe toda la producción que tiene Guinea para evitar que los precios futuros le causen problemas
a su capacidad exportadora. Porque así es China, voraz. Y entonces queda por preguntarse, ¿tendrá algo que ver China con esta acción en Guinea? ¿Con quién estaba China? ¿Con el derrocado o con los que ascendieron? Esas son las cosas que ocurren y uno nunca sabe para dónde va. Lo que sí les puedo decir es que en Guinea no había MUD, no había Mesa de la Unidad Democrática, no había Ramos Ayub, Mamá Plancha, no había Capriles Ratonsky, no había Freddy Pokémon, el pequeño gigante de la traición, déjenme si estoy robando, no había Julio Boborges, no había Locoldo. Lo que había eran unos tipos con ganas de tumbar el gobierno. A veces a uno le da envidia de pequeñas cosas. Pero bueno, ¿quién sabe? Uno nunca sabe. En el siguiente segmento vamos a hablar de por qué Guinea no es Venezuela, ni Venezuela es Guinea, con Nitu Pérez Osuna, Marta Nitu Pérez Osuna. En el siguiente segmento, vámonos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro, en avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.